Vargas y yo, David Cabrera, les vamos a presentar nuestro proyecto de grado que se titula Mejorar el sistema productivo de una empresa de confecciones en la ciudad de Cali, aplicando herramientas Lean Manufacturing. Bueno, pues el problema que nosotros vamos a tratar, nosotros identificamos que la empresa no cuenta con la planeación y programación productiva adecuada. Ahondando un poquito más pues, en esta parte, lo llevamos a síntomas y a causas, donde encontramos que se encuentran muy en conformidad los clientes, no se cumplen con la totalidad de los pedidos, y muchas de estos síntomas se debe a que hay desabastecimiento de los insumos, complejidad muchas veces de los diseños que varía cada temporada, también se encuentran inconvenientes de disponibilidad de las máquinas, de los operarios, y pues lo más importante es pues, que no existe un proceso estandarizado que se lleva a cabo para los procesos de planeación, entonces lo que impide cumplir la totalidad con los pedidos. Bueno, como objetivo general de nuestro proyecto está mejorar el proceso productivo de las empresas de confecciones en la ciudad de Cali. Como objetivo del proyecto está realizar propuestas utilizando herramientas Lean para generar mejoras en las prácticas y métodos productivos en una empresa de confecciones. Como objetivos específicos tenemos primero, conocer el perfil de la empresa y recolectar la información necesaria. Segundo, realizar un diagnóstico de condiciones necesarias para aplicar Lean Manufacturing en una empresa de confecciones. Como tercer objetivo tenemos que identificar las herramientas que se podrían implementar de acuerdo pues, a las condiciones encontradas en la empresa. Y por último tenemos planteadas las propuestas de mejora y el sistema productivo pues, aplicando dichas herramientas que se identificaron anteriormente. Bueno, durante las diferentes visitas pudimos levantar un flujo productivo de una prenda de la empresa para poder tener como una idea inicial y con las visitas que tuvimos nos pudimos ver por intuición primaria de que nos íbamos a enfocar en la parte productiva, que es donde tenemos más operaciones y está más propenso a que haya mayores errores, mayores almacenamientos innecesarios. Bueno, le hacemos referencia pues, a los objetivos de diagnóstico. Nosotros tuvimos en cuenta dos proyectos que se realizaron anteriormente en la universidad acerca de una herramienta que dice las condiciones necesarias que se necesitan para implementar Lean en una empresa de confecciones. Pues este primer proyecto fue elaborado pues, por el resultado y Fernando Diseño. Lo que ellos dijeron pues, fue, ellos establecieron unas condiciones teóricas para implementar unas condiciones necesarias pues, para implementar Lean. De acuerdo pues, la herramienta que ellos tenían era llenar los formularios, llevar unos formatos, hacer unas entrevistas con el gerente general y el gerente productivo. A continuación, pues, después de esta parte, se llevó a cabo el segundo proyecto, que es como el proyecto posterior con una mejora realizada por Diana Rojas y Mayra Franco, donde cada condición consta de unos criterios, y entonces este proyecto constaba en evaluar dichos criterios y ver si la empresa no estaba en esas condiciones, ellos hacían unas propuestas generales para llevar dicha empresa a las condiciones pues, necesarias para implementar la empresa. Bueno, en cuanto a resultados pudimos obtener que la peor condición era la número 4, que era la gestión del sistema de producción, donde podíamos encontrar altos paros por mantenimientos correctivos, almacenamientos de inventarios innecesarios, muchas retenciones de calidad, los insumos estaban muy regados en la planta, no tenían lugares específicos de almacenaje, retraso en la producción y altos tiempos de ciclo. Para la condición número 5, así como la 3 y 2, que están como en una clasificación media, esa gestión de inventarios, la empresa no tiene como un control de inventarios, no tiene levantamiento de indicadores, no hace seguimiento y por eso es que el gerente pues tiene ahí como un estimado de cuántos son los pedidos que realmente no se alcanzan a cumplir porque no tiene la capacidad con el inventario. En la cultura organizacional orientada a la mejora continua, la empresa no posee pues como unas capacitaciones propias de la empresa, no hay como esa distinción para hacer el crecimiento y como apersonarse pues del mismo personal para poderlo llevar a unas mejores condiciones. Y por último, la gestión estratégica. Ellos plantean muchos objetivos, muchas metas, muchas propuestas, pero no tienen el indicador que los hace ver si se está cumpliendo o no con los objetivos de la empresa planteados. Bueno, pues
Bueno, pues aquí podemos ver pues, un diagrama tomado por un curso de Lean, donde están todas las herramientas, todas las herramientas Lean Manufacturing. Vemos que siempre hay una precedencia, o sea, se debe empezar pues, por ver el proceso y de manera continua pues, llevar a cabo la implementación. Pues Kaizen, pues sabemos que es el mejoramiento continuo que se debe llevar, pues debe estar presente pues, en toda la implementación de las herramientas. Nosotros lo que hicimos fue enfocarnos pues, básicamente en este primer cuadro. Nuestras propuestas están estructuradas específicamente en esto. Lo que hicimos pues, de manera complementaria fue crear con un diagnóstico complementario que evaluó la situación de la empresa de acuerdo a cada una de las herramientas, identificando las oportunidades de mejora y los aspectos positivos para que en un futuro pues, la empresa desea continuar pues, con esto, pueda basarse pues, de esa parte. Dentro de estas dos propuestas que alcanzamos a plantear de celdas de manufactura y de 5S, hay una muy importante que no está contemplada aquí en este diagrama, pero que es el Daily Accountability, que es el que nos permite hacerle como un seguimiento a los mismos indicadores y hacer la comparación entre los indicadores estándar, la producción estándar y la producción real, y poder tener los planes de acción y las propuestas de mejora de los mismos operarios o de la alta gerencia. En la empresa nosotros determinamos con los diferentes pedidos que se realizan dos familias que representan el 80% de la producción, que son las blusas y los pantalones, y por eso hicimos el value stream mapping de estos dos tipos de familias. Encontramos acá debajo que el lead time para las blusas es de 19.5 días, lo que nos indica que es algo muy alto. O sea, en 19.5 días sale un lote de producción o una orden que se ha podido dar. Aquí los datos relevantes que nosotros pudimos coger en cuanto a corte y ensamble, no hay como una sincronización y una buena planeación entre ellos, ya que muchas veces en ensamble están sacando algunas referencias y corte por cumplir las saca sin importar de que no haya dónde almacenar, y igual sigue habiendo producto en proceso, y no hay como esa sincronización. Para la parte de calidad, planche y empaque, presentan también unos días muy altos porque hay muchas retenciones, ya que la misma capacidad de la empresa, son muy pocas personas las que trabajan dentro de estas áreas, y ya para eso pues tendría que hacerse un análisis en la exponencia de la tripulación y determinar si realmente es necesario más personal o los que están ahí está bien. Bueno, pues el pantalón, la situación es muy similar como lo explicó David. Se encuentran altos periodos pues, de días de inventario entre el departamento o área de trabajo. La diferencia es pues, que un pantalón requiere menos tiempo de ser fabricado, la complejidad es menor, entonces pues el lead time es muchísimo menor. Lo importante pues, de esta parte que pudimos ver del value map es ver que el lead time, pues, como vimos, es grande y está generando pues, actividades que no agregan valor pues, a nuestro proceso. Entonces nos permitió ver que existen entre departamento y departamento varios días pues, que se podrían disminuir implementando pues, o sufriendo pues, de la herramienta. Bueno, aquí ya vienen nuestras propuestas como tal. El 5S, nosotros alcanzamos a avanzar por tiempo bastante en las tres primeras. En clasificar hicimos un listado de elementos y herramientas que se tienen dentro del proceso. Les dimos pues, una ponderación y una frecuencia para poder determinar pues, qué era necesario y qué no. En cuanto al orden, había muchas áreas que tenían elementos innecesarios. A esto en la parte de clasificación se realizó unas tarjetas rojas y en la de orden se le dio una disposición final, que más adelante pues, vamos a mostrar unas cuantas imágenes. Y se demarcaron los pasillos, se demarcaron las diferentes áreas para poder descongestionar un poco el flujo productivo. En cuanto a la limpieza, hicimos un manual y la idea es que propusimos pues, un manual de limpieza para que las mismas operarias estuvieran pendientes pues, como de su puesto de trabajo. Y básicamente pues es estandarizar la autodisciplina, donde lo que se quiere es llevar como unos checklists para que se verifique, o sea, de manera propuesta.
generar puntos que al final, pues, de un mes o 6 meses se les pueda dar un incentivo, un viaje o plata o... Bueno, Daily Accountability, como ya hemos hablado, tiene cinco puntos importantes, que es el tablero de seguimiento, que es llenado con la producción estándar, la producción real, unas observaciones y alguna desviación que haya tenido el proceso o un plan de acción que haya sido propuesto. El recorrido de piso se realiza una operaria líder, que es como el nexo entre las operarias y la gerencia. El visualizador giratorio se utiliza para hacer reuniones muy activas, muy rápidas, y algo muy concreto que se puede realizar diariamente para poderle hacer uso de los planes de acciones que están propuestos, definición de indicadores y formatos y los planes de acción. Los indicadores relevantes para este tipo de reuniones son los indicadores de mantenimiento, calidad, producción, seguridad y ergonomía. Bueno, la parte ya de ser las manufacturas, lo que nosotros nos dimos cuenta fue que en esta empresa no se manejan celdas, pues, como normalmente las hemos visto, sino que son como unos módulos de producción donde su layout va a cambiar básicamente día por mes, si cada 2 días o diariamente, dependiendo de la referencia. Es decir, las máquinas tienen que ser acomodadas de acuerdo a las operaciones que requiera cada vez que se va a meter una prenda a la producción. Entonces, ellos realizan el balance de líneas. Sin embargo, nosotros sí recomendamos tener en cuenta el tag time, porque no tienen en cuenta, pues, el ritmo de la demanda, sino que lo hacen con el tiempo, con los tiempos estándares que ellos tienen definidos. Entonces, en esta parte de ahí, pues, las recomendaciones de tag time. Bueno, como resultados adicionales, nosotros quisimos hacer como un análisis del flujo del producto, porque vimos que la planta actualmente, pues, está muy congestionada, hay movimientos repetitivos, el material pues maneja altos días de inventario. Pues, a modo de ejemplo, si vemos el almacenamiento de los insumos, están en un cuarto piso y los módulos se encuentran en el tercero. Entonces, cada vez se tiene que subir y bajar cuando se necesitan los insumos. Y igual, pues, aquí no se ve muy bien, pero estas son las hilazas, que estos son los hilos que están almacenados en diferentes, pues, estanterías, y necesitan, pues, hacer doble movimiento. Entonces, nosotros quisimos, pues, dar una mejor propuesta en cuanto a la distribución. Utilizamos el programa Layout BT. Inicialmente, pues, hicimos una propuesta arrancada desde cero, sin ningún tipo de restricciones, pero esta que ven aquí ya toma en cuenta unas restricciones actuales de la empresa, como que este departamento y esto tienen que ser fijos y, pues, que no se pueden utilizar en este espacio. Nosotros decidimos masajear con la forma simétrica de los departamentos para condicionarlo más como a la realidad de la empresa. También, pues, tomando en cuenta estas consideraciones, decidimos, pues, validarlo con los operarios. Pues, puede que sea un poco, para el programa sea más eficiente esta distribución, pero hablando con ellos nos dimos cuenta, pues, que las telas están almacenadas acá, y corte acá, y para el operario es muy dispendioso tener que subir y bajar con rollos de tela, escaleras, cada vez que necesite hacer un corte. Entonces, pues, esto lo tuvimos en cuenta, porque son cosas que el programa no toma en cuenta, aparte de que ya actualmente se cuenta con instalaciones de iluminación y de tomas que no se puede llevar a cabo con la distribución como tal, pero se dio la sugerencia para que en un futuro, pues, la empresa, si desea, pues, montar una, pues, trasladarse o algún tipo de... Pues aquí pueden ver, pues, si lo pagan la batalla, entonces pueden ver un poquito mejor las fotos. Pues vemos el antes y el después, vemos mesas encima unas de otras, mucho desorden material fuera, pues, del lugar de trabajo. Lo que nosotros quisimos fue dar un poquito más de orden con eso fue la implementación de las 3 primeras ejes. Estas son las máquinas, pues, que no están siendo utilizadas en el momento. Si ven, pues, aquí no había una estantería, no había, ¿no? Y ya se hizo la sugerencia y ellos la hicieron, fue total disponibilidad de la empresa. Y aquí se guarda el material en proceso que va a ser alimentado, pues, en los módulos. Aquí vemos este es un módulo, este es el otro, aquí ya vemos la demarcación total, pues, que hay entre ellos dos, y vemos, pues, que hay un pasillo donde ellas pueden, pues es visual, y entonces ellas ya pueden como que tener un orden y mantenerlo así, y no poner cajas, porque antes encontrábamos obstáculos, máquinas. Entonces, pues, para ellas el trabajo es mucho más fácil.
Bueno, como puesto de trabajo, como ya lo veníamos mencionando, la idea es que ellas tengan un orden y una limpieza de tal manera que todos los días se le haga menos trabajoso y se pueda hacer parte del trabajo normal, rutinario. Esta parte, como vemos en este mueble, que nosotros veíamos que le hicimos unas tarjetas rojas para una disposición final, realmente ese mueble ahí no hacía gran cosa, tenía 10 bolsitas con botones, lo que impedía era el paso de las personas, muchas veces ocasionando golpes innecesarios, y ya en este pasillo queda libre acceso para que las operarias puedan entrar a hacer pues a recoger los hilos y lazas que están a la parte derecha. Bueno, pues si vamos a la parte de almacenaje, acá están los rollos de tela pues tirados en el piso, lo que atenta con la seguridad de ellos mismos. Entonces pues la idea es recoger, pues se recogieron y se habló con ellos, dándoles a entender pues que se intenta dar una mejor estética y una mejor seguridad y para los mismos empleados, así pues los rollos se almacenen por corto periodo de tiempo, pero pues esto puede generar accidentes para otra persona que necesite sacar algo de ahí. Esa estantería también se propuso a la empresa y queda mucho más marcado por colores, tamaños, tipos, y es mucho más fácil para la operaria entrar, hacer el uso del hilo o la enlaza, llevarlo a producción y si es necesario volverlo a depositar ahí, y no es como tan engorroso y ponen bolsas y como cosas que les puedan entorpecer la actividad. Bueno, vamos a las conclusiones. Pues nosotros pensamos que la implementación Lean es, o sea, requiere de ser paulatina y debe ser, como se dijo anteriormente, de una manera precedente, no se puede hacer de manera simultánea para obtener mejores resultados. Pues con la implementación de las primeras tres veces se pudo dar una mejor imagen a la empresa, se eliminaron elementos pues, que hace muchos años llevaban ahí, y pues lo más importante, generando una satisfacción para los empleados en sus puestos y dando ejemplo la estandarización en el orden y la limpieza. Generar y cambiar una cultura de orden y limpieza es muy dispendioso, es algo que lleva muchísimo tiempo, y para esto en todo caso se dejaron las propuestas de que con un checklist y unas revisiones que va a tener un encargado para poderle hacer auditorías y seguimientos de estas 5S. La gestión diaria operativa permitirá identificar y poder tratar de resolver problemas diariamente con los indicadores que se levantan diariamente, para no dejar como mucho tiempo y darle acción a ese indicador en el momento preciso. No, de nada vale un mes después si el indicador ya no es relevante. Y lo más importante para nosotros, de las experiencias que pudimos tener, es poder ver que el Lean Manufacturing no es para empresas grandes, no es para empresas que tengan mucho capital, sino que con muy poco capital de dinero se pueden hacer grandes cosas. ¿Preguntas? No lo mencionen, que hay maneras de decir lo que iba a decir sin tener que decirlo.